queremos compartir con ustedes la sorpresa de un sobre misterioso que nos llegó ayer desde New York. No sabemos qué hay adentro. Pero sí sabemos quién lo envió. Sí. La última vez que hablé con esa persona, el personaje misterioso, me dijo que me había enviado algo con mucho cariño a mi dirección. Pero como su agenda era un poco apretada, yo no quise molestarlo preguntándole qué había enviado, cuándo lo había enviado, cuántos días iba a tardar, pues solamente lo dejé así y estuvimos buscando por 5 días a ver si llegaba algo en nuestro correo y por fin llegó. Por fin llegó. Bueno, el personaje misterioso que nos envió esto, Juan, se llama Juan David Chacón Benítez. Déjenme enseñarles, para los que son fanáticos de él, no sé si pueden ver ahí su nombre y mi nombre. Ahí está. Ok, aquí ahí, se puede ver. Y acá está leer. Conocido como One Shop. Así que queremos abrirlo con ustedes. No sabemos qué es. No sabemos qué es. Lo agarramos apenas ayer. Está sellado. ¿Lo puedo abrir yo? Sellado. Iván no quiere abrir. No sabemos qué hay aquí adentro. Quiero abrir. Porque no sé qué. Yo pienso que es un disco de él. Porque si lo siento por acá afuera, se siente como un disco. Pues, sí. O algo circulado. A ver si es. En verdad no sabemos qué es. Si lo puedo abrir. Mira, como pueden ver, está un poco difícil porque ya lo abrí. A ver. Viene con una nota. No sé. No, espera. ¿No hay nada aquí adentro? No. Pues aquí adentro ya no hay más nada. No hay nada acá en la bolsa. No me voy a poner. Está aquí. Pues dice lo mismo, su nombre, mi nombre. Lo mismo que estaba acá. Mi dirección. A ver, no quiero mostrarles mi dirección. Pero ahí está mi nombre y todo. ¿Dónde está el papel? No sé. Entonces, vamos a proceder a abrirlo. Yo quiero abrir. Bueno, Eva no quiere abrir. Vamos a ver. Esto es un detallazo. A ver. ¿Qué haces? A ver, vamos a ver cómo se llama este. Este se llama algo de Gran Colombia. La Gran Colombia. Es que no puedo verlo al revés. Tú mete este en el que yo les enseño. Hay otra cosa. Primero les vamos a enseñar los discos. Esta se llama No Más Violencia. No Más Violencia. No Más Violencia. No se puede ver porque el sol. Okay. ¿Se puede ver? Guárdalo. Vamos a guardarlo. Hay otra nota. Nota aquí, pero no, yo no sé si yo pueda leer esto en voz alta. Dice, querida Nikki, déjame seguir leyendo. ¡Ay, voy a llorar! Dice, gracias por ser tan especial conmigo. Solamente voy a leer las cosas que pueda leer. ¡Rápido! Quedó sin palabras, pues. ¿Por qué sin palabras? Pues dice que todas las cosas y mi esencia hablan muy bien de mí. Aquí te envío dos temas.
que en Venezuela ay, voy a llorar. Aquí te envío dos temas que va a enviar para que van a estar nominados al Grammy. ¿Qué dice aquí, Grammy? Bueno, ahora sí, ya más tranquila. Es que nos había ganado la emoción. Ya puedo leer más o menos las notas, la carta que envió. Sí. Y dice, querida Nikki, gracias por ser tan especial conmigo. Que me envía dos temas que son copias existentes. Que me merezco lo mejor del mundo. Te quiero muchísimo y espero conocerte pronto en un futuro más cercano. Con todo mi amor, Juan David Chacón, acá One Shop 2019. Y dice, postdata, con todo mi cariño y gratitud para ti y tu hijito Luna. Luna es su mami. Me voy a mostrar nada más este pedacito. A ver si lo pueden ver. Que con el sol no se puede ver muy bien. Ya. Bueno. Para los que no sepan quién es One Shop, los que no son venezolanos y no saben quién es, quiero que nos permita introducirlos un poco en... Introducir. De quién se trata. De quién es. Así que vamos a cortar aquí un poco el video para darles información acerca de él. ¡Información! One Shop, orgullo venezolano, estuvo en los Estados Unidos recientemente con su tour USA 2019, Caminemos Caminos. One Shop es un músico, compositor y cantante venezolano del género reggae y el dancehall en español. One Shop is a Venezuelan composer and singer, musician of reggae and dancehall genre in Spanish. Inspira sus letras en la cotidianidad, generando buenas vibras y reacciones positivas con su toque personal. Inspiring his lyrics in everyday life, generating good vibes and positive reactions with his personal touch. Tiene 20 años de carrera artística, influenciado por la música reggae jamaiquino, el hip hop, el rap, soul y el dancehall. He has 20 years of artistic career influenced by the music of Jamaican reggae, hip hop, rap, soul and dancehall. Es vocero de Amnistía Internacional desde el 2003. Para más información de quién es One Shop, su vida y su carrera artística, puedes buscarlo en todas sus redes sociales. Spokesman of International Amnesty from 2003. For more information about who One Shot is, his life and artistic career, you can search in all social networks and social media. Y para terminar este video, queremos agradecerte, One Shop, por el lindo detalle. Gracias. Y también te queremos, eres una gran persona y te deseamos mucho éxito y salud. También queremos agradecerle a tu encantadora manager, Luna Benítez, tu madre, que sabemos que tomó parte para que se lograra esta agradable sorpresa. No nos queda más que decirle que apoyen a los artistas, que compren sus discos, porque detrás hay todo un equipo que invierte tiempo, horas de desvelos, todo para llevar a cabo el proyecto de un nuevo disco. Sin más que decir,
Compren el disco, el nuevo disco de One Shot llamado Social. Que incluye los dos temas de, que nos envió, que son No Más Violencia y La Gran Colombia. Ya sus discos están disponibles en todas las plataformas como iTunes, Tidal, Apple Music y Spotify. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de suscribirse. Suscribirse a nuestro canal de YouTube. Dale al botón.